¡Hey! ¿Qué pasa, cipote? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este día vamos a hablar acerca de las temáticas y novedades de todo lo que está pasando en El Salvador y el mundo. Y desde ya yo les había prometido este video un poco como al mediodía. Perdónenme si no lo saco exacto porque me atrasé con unas cositas, porque el internet está bien lento, pero también les voy a recordar de que ustedes se van a la descripción del video y van a estar separados los temas según ustedes pues tengan su interés y según ustedes quieran ver. Así que si dan tanta paja, vamos a pasar con el video. Y vamos a comenzar con uno de los temas que están en boca de todos, ya que el día de ayer o la tarde de ayer se empezó a viralizar grandemente un video en el cual se puede observar brutalidad policial con una salvadoreña radicada en México que lleva por nombre Victoria Salazar. Es por ello de que ayer, la tarde noche de ayer y toda la tarde de ayer, pues se pudo ver en Twitter la principal tendencia, el nombre de Justicia para Victoria y también el nombre de México, Quintana Roo. Y vamos a hablar un poco más de cómo fue esta situación y qué fue lo que pasó ayer, antier, en Tulum. Ayer por la tarde, una mujer en Tulum murió tras ser sometida por policías municipales. Los policías abordaron a la mujer en la avenida La Selva y procedieron a someterla con violencia innecesaria, al parecer porque se encontraba en estado de ebriedad alterando el orden público. La mujer fue sometida y tirada al suelo por cuatro policías que usaron fuerza excesiva contra ella. La mujer gritaba y pedía ayuda. En el video se observa a un policía arrodillado sobre ella, sobre su espalda, y se escucha un grito de la víctima. Momentos después, la víctima se ve inmóvil, su muerte ya fue confirmada. Y es que por política de YouTube no les puedo mostrar el video, el cual es un video bastante crudo. Voy a tratar de dejarles un link en la descripción para que ustedes puedan ir a verlo por si no lo han visto, aunque en Twitter ya se viralizó bastante y está bastante crudo y duro. Ya que ayer en el live de las comadres, como siempre, hablamos de diferentes temas y hablamos de que por más que una persona esté alterando el orden público o esté generando cualquier tipo de cosas, a diferencia de una riña contra pandilleros, ¿verdad?, que a veces se son enfrentamientos de disparos y todo esto, no tienen por qué ocupar tanto la fuerza bruta para someter a una persona. Era totalmente innecesario y podían haberla esposado y hasta ahí donde quedaba todo, no arrebatarle la vida en la calle, así como se ve en el video, que como les digo está bastante duro. Y desde ya, cipotes, si me quieren apoyar con un like, porque este video tampoco va a estar monetizado. Yo a veces así les digo, pero me lo monetiza YouTube, pero a veces sí me quita la monetización uno o dos días después de haber subido el video. Por su parte, varios personajes se han unido a la causa y han empezado a hablar al respecto de Justicia contra Victoria. Tal es el caso de la Divaza, el cual es un youtuber venezolano que es bastante conocido dentro de la plataforma de YouTube, el cual ya alzó la voz y pidió justicia para Victoria. Una mujer fue asesinada por abuso policial. Cuatro policías en Tulum era inocente y le esposaron mientras le empujaban por la espalda contra el suelo hasta que la mataron. Que todo el mundo se entere, así como enteraron lo de George Floyd Tulum. Otra de las personas que se hizo presente por medio de redes sociales fue el presidente Nayib Bukele, el cual expresó: "Estoy seguro que el gobierno mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Somos pueblos hermanos. Personas malas hay en todos lados. No olvidemos eso. Mi pésame para la familia, sobre todo para las dos hijas, quienes le daremos toda la ayuda posible. Nosotros nos encargaremos de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria y de todo lo que necesiten. Solo pedimos justicia a los que hicieron esto, que les caiga todo el peso de la ley". También emitieron un comunicado de prensa en el cual exigen justicia para la misma Victoria y también de que el gobierno de México se ponga las pilas para condenar a estas personas que horriblemente le arrebataron la vida a Victoria. Por su parte, el gobierno de México ya dio declaraciones al respecto, siendo directamente el presidente de México en una conferencia como es conocida en México como la mañanera, ya que todos los días el presidente de México habla con los periodistas, todos los días aprovechó para brindar ciertas palabras sobre el caso. Les voy a estar dejando el video a continuación. Quisiera expresar mi pesar por un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México. Una mujer, Victoria Esperanza Salazar,
salvadoreña fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables. Ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad. Desde aquí no cabe más que pedir justicia para Victoria Salazar, que ojalá que el gobierno mexicano sí se ponga las pilas, ya que actualmente es uno de los países con una alta tasa de feminicidios, inclusive de casos así. Todos los días pues suceden cosas así de brutalidad policial, pero en este caso sí se ha hecho súper viral y esperemos de que sirva para reflexión del gobierno mexicano y empiece a emplear normas o normativas que puedan ayudar a la protección de las mujeres, ya que la situación está bastante difícil y si no tengo mal entendido está falleciendo una mujer cada 4 horas en México. La situación está súper dura en cuanto a feminicidios y es una situación que no puede continuar. En este caso una compatriota salvadoreña pues ha salido afectada con todo esto y esperemos de que prevalezca la justicia y que no queden libres los culpables, como ha ocurrido en Estados Unidos en el caso de George Floyd. A muchos nos recordó el movimiento de Black Lives Matter. Esperemos de que esta vez sí la justicia se haga presente y pues es difícil porque ya no le pueden regresar a su mamá a estas dos pobres niñas. Quedan huérfanas ya que le arrebataron a su mamá. Es una situación bastante difícil y preocupa bastante cómo está el mundo actualmente con ese tipo de situaciones. Nos hace reflexionar de que un día estamos y el otro no, y a veces no es cosa que tenga que ver tanto con nosotros, sino que la enfermedad que puede llegar a tener otra persona nos puede arrebatar la vida de la noche a la mañana y dejamos a seres queridos en el abandono, dejamos a personas que amamos por situaciones a veces así de duras, pero pues menos mal que se ha hecho viral y nuevamente exigimos justicia para Victoria. Y luego de esta lamentable noticia nos movemos a otra cosa que me remonta cuando yo hice esto, y no me malinterpreten, ok, no me malinterpreten, ya que 11 turistas decidieron aventurarse a bajar el Boquerón. Yo ya lo bajé el Boquerón una vez cuando estaba más joven, bien vergueado, y estos 11 turistas se perdieron, inclusive una de ellas presentaba una fractura, ya que es bastante complicado llegar al cráter del Boquerón, es súper complicado. Creo que es una de las aventuras más extremas que en mi vida no la vuelvo a hacer, porque hay momentos en los cuales quedas totalmente en vertical y es súper, súper peligroso. Y me imagino que todavía ha cambiado mucho todo este proceso de bajar el Boquerón, pero la cuestión está de que Cruz Verde reportó que ya se habían rescatado a las personas que se habían perdido dentro del Boquerón, ya que es una extensa área verde en la cual es bien fácil perderte, inclusive si te metes por una área es complicado pues avanzar. Inclusive se estaban viralizando videos en los cuales se puede observar a Cruz Verde ya con la persona que se había fracturado, pues ya ayudándole para poder salir del Boquerón. Lo más posible es que hasta con helicópteros los hayan podido sacar, porque es bien complicado sacar a una persona así, pues, del Boquerón. Y le voy a estar dejando el video a continuación. Vamos a... ¿Qué color tenés ahí de fel? De rojo. 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 Ah, dale, rojo, termina. Está bien, ¿cómo va? Mira. No tenga miedo, madrecita, nos vamos a ir cuidando. Yo sé, solo como me estoy deslizando, siento que... Ahorita la van a fijar. Que lo bajen más porque Wilber, está quedando en el tris. Hace una mariposa para sostener los pies, una corbata allá atrás, aquí con este cordino. Ese es con el día más chiquito. No, por eso, con este encima de la araña. Hacelo aquí, ve, para sujetar. Con el pie, aquí, por este se ha de ponerle una almohada aquí, mira. No, hombre, con este, ponerle, cabal, la coge en los
Y luego de los recuerdos de Adán, yo casi me quedo ahí en el boquerón también, o sea, subí de regreso a Nantes. Pasamos a otra noticia bastante entretenida que sé que a muchos les va a llamar la atención, ya que vamos a seguir hablando del estadio chino que a muchos de ustedes les llamó la atención, dónde será construido el estadio chino. Un usuario en redes sociales habría filtrado una imagen en la cual pues se puede observar posiblemente el área donde se va a construir el nuevo estadio chino. Un usuario ha publicado información que indica que el nuevo estadio nacional, que será donado por China, El Salvador, tras una serie de acuerdos logrados con el gobierno del presidente Nayib Bukele, se estaría construyendo en el área conocida como Finca El Espino, donde ahora es el Parque Bicentenario. Presuntamente el nuevo estadio se estaría construyendo en El Espino, escribió Harold Montano, adjuntando una captura de Google Maps señalando el área donde supuestamente estaría considerada la construcción de dicha estructura, que promete ser el más grande y más moderna de toda Centroamérica. Y les voy a estar dejando el tweet ahí por si ustedes, para que empiecen a sacar sus propias conclusiones, qué opinan al respecto de la posible construcción de este estadio chino, que en su inicio va a costar más de 100 millones de dólares, los cuales están siendo financiados por parte de la República de China. Así que, hipótesis, estas han sido todas las noticias que traía este día para ustedes. No sé qué opinan al respecto de todo esto. Obviamente vamos a estar pendientes del caso de Victoria, esperando de que se haga justicia y primero Dios pues la justicia prevalezca. No olviden dejar su opinión acá abajo, lo voy a estar leyendo y le voy a estar dando corazoncitos. Recuerden de que este video es patrocinado gracias a los 13 miembros del canal. Ya somos 13, vamos avanzando de a poquito. Muchas gracias por el apoyo, en serio. Este tipo de videos que posiblemente no esté monetizado, se compensa bastante con el apoyo que ustedes le dan a este canal. Muchas gracias nuevamente por todo el apoyo y se lo logra un montón. Recuerden de que el pan dulce con café es lo más rico que puedo haber. Nos vemos en la próxima, cipotes. Se me cuidan, se me lavan las manos. Viene Semana Santa, también tienen una encuesta para elegir qué le ponemos a este cartelito ahí en la pestaña de comunidad. Pueden ir a votar, ya están dos opciones que me gustaron bastante, así que vayan a votar. Los veo por ahí, cipotes, y nos vemos posiblemente mañana con un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Bye.